Bienvenidas y bienvenidos a este programa Palabra de Mujer. Hoy un hermoso día para seguir dialogando con nuestras hermanas acá presentes desde esa hermosa pluralidad de saberes, de sabidurías y de espiritualidades desde las mujeres. Aquí comparten con nosotras hermana Briseida Iglesias, hermana de Cunayala. Bienvenida desde Panamá. Gracias por acompañarnos este día. También está nuestra hermana Aurelia Arzú, bienvenida gracias. A este espacio, hermana Garífuna, que nos acompaña también desde Honduras. Y también tenemos por acá a nuestra querida hermana también, Regina, Silvia Regina, bienvenida, hermana gracias. Afrodescendiente, también integrante y directora del Departamento Ecuménico de Investigación DEI en Costa Rica. Gracias. Esta hermosa posibilidad de dialogar entre mujeres que tenemos pluralidad de espiritualidades, nos invita a sentirnos el cuerpo de mujeres. Cómo traemos el hilo tejido de nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras madres, para la manifestación de nuestras espiritualidades. Y de eso quisiera que nos compartieran, ¿verdad? En el caso de las hermanas allá en Cunayala, cómo las abuelas, las ancestras o las mujeres han aportado a esta hermosa espiritualidad del pueblo Cunayala. Ajá. Si vamos a hablar de la espiritualidad del pueblo Cuna, vamos a hablar de nuestra vivencia, nuestra actualidad como mujer dentro de la sociedad Cuna. Y desde niña he aprendido vivir con mis abuelas y con mis abuelas sobre la espiritualidad. Ellas nos han enseñado, que me han inculcado lo que soy actualmente, una mujer Cuna, pero lleno de espíritu de mis abuelas. Si hablamos desde el comienzo de la creación del universo, hablo de mi espiritualidad, porque dentro de la creación del mundo entra la espiritualidad del pueblo Cuna. Y hablo de Baba y Nana. Ahí comienza nuestra vivencia. Actualmente, antes, no niego que los hombres Cunas siempre practican el machismo. Mis abuelas vivían así, solo cuidaban los niños, solo ellas sirven para preparar alimento. Pero con el tiempo, y he preguntado muchas veces a mi maestro, si en la historia nuestra nos cuenta, son dos supremos, Baba y Nana, hombre y mujer, y por qué la mujer es esclavizada dentro de su propio hogar. Si tú me hablas de la espiritualidad de la mujer desde la creación del mundo. Entonces ellos me decían, no, que el machismo nos trajo los colonizadores cuando llegaron. Nos enseñaron que los hombres son fuertes que la mujer. Y con el tiempo, nuestros abuelos se dieron cuenta que eso está mal. Como tenemos la autonomía del año 1925, hubo revolución para defender nuestro territorio. Como mujeres hemos apoyado, hemos participado con los abuelos cuando comienza la revolución del 25. Allí los abuelos se dan cuenta que la mujer, la espiritualidad de la mujer, vale más también que el hombre, que la mujer es más fuerte que el hombre. Cuando ellas toman decisión, lo hacen. Desde ahora, que el mundo actual, el siglo que vivimos, ese mundo globalizado que vivimos, hoy en el mundo, nuestras hermanas, a la cual yo participo, hago talleres, hago viajes en la comarca para animar a las mujeres. Antes no son así, nuestras abuelas son sumisas. Hoy las mujeres se levantan con la espiritualidad bien alta. Y gracias doy a esta organización que me anima. Y ahora voy con más fuerza. Muchas gracias, Briseida. Qué hermoso los aportes de la sabiduría de las mujeres cunas. Y en el caso de las hermanas garífunas, ¿cómo nos convoca su sabiduría? Bueno, buenos días. Voy a contar un poco sobre la sabiduría y la espiritualidad del pueblo garífuna. Cuando fuimos expulsados de San Vicente hace 218 años, venía todo el pueblo garífuna, venía Satuyé en la embarcación y venía Barauda. Barauda era la esposa de Satuyé.
una mujer bien fuerte, una mujer que soportó muchas cosas. Estando en esa embarcación, murieron los padres de Barauda, hermanos, tíos, ella vio todo eso, ella soportó todo eso. De ahí es que la mujer garífuna es una mujer guerrera, luchadora. Y desde allí empieza todo lo que es nuestra espiritualidad. Con nuestros abuelos nosotros siempre hemos sabido de eso. Las medicinas, las hierbas, todo lo que se centra en la espiritualidad y a nuestra fuerza. Nosotros no, en la actualidad nosotras como mujeres no podemos iniciar una lucha sin la espiritualidad. Siempre tenemos que llamar a nuestros ancestros para que nos den la fuerza, para que abran camino. Los caminos que nosotros, por los que nosotros pasamos, siempre tenemos que invocar a nuestros ancestros. Desde la era de Barauda, Barauda le decía a Satuyé, si tú tienes miedo a los enemigos, pues yo no les tengo miedo. Yo te cedo mi falda, tú me cedes tu pantalón, porque si tú no puedes combatir con ellos, yo voy a combatir con ellos, le decía Barauda a Satuyé. Entonces, desde ahí nosotros vimos que nosotras como mujeres tenemos ese impulso, tenemos esa fuerza, esa gran valentía para seguir luchando. Hoy en día seguimos en eso. Entonces lo conjugamos juntamente con la espiritualidad. La espiritualidad del pueblo garífuna, nosotros usamos la maraca, nosotros usamos el licor, usamos los puros para abrir camino. Con eso hacemos nuestras medicinas para nuestra gente. Con eso compartimos la lucha. Y créame que siempre vamos a seguir en eso porque lo estamos fomentando a nuestros jóvenes para que no pierdan lo que es la espiritualidad, porque esa es nuestra fuerza. Si un pueblo sin espiritualidad no es pueblo. Sí. Gracias. Eso es justo uno de los elementos que nos hacen revitalizar desde nuestras identidades plurales las espiritualidades de los pueblos. Y en el caso de Silvia, que nos compartieras también. Sí. Mira, yo para hablar de ese tema, yo tengo que hablar desde un lugar que es inicialmente un lugar donde he vivido muy fuerte desde mi familia, la tradición cristiana, católica cristiana. Y desde un dado momento en mi vida, yo tuve la oportunidad, no fue oportunidad, participando del movimiento negro, de las luchas de los pueblos negros afrodescendientes de Brasil. Y en esa búsqueda de identidad, fue que yo llegué a encontrarme también con mi identidad religiosa. Y esa identidad religiosa muy próxima se expresa a través de las religiones afro-brasileñas, especialmente de una comunidad de candomblé. Y para mí fue ahí cuando me encontré con una divinidad femenina, ¿no? Con la espiritualidad como esa fuerza que viene de adentro y que dialoga profundamente con la vida cotidiana, con la vida tanto de las mujeres como de la cotidianidad, la búsqueda de sobrevivencia, la superación del racismo. Entonces, dentro de las tradiciones afro-brasileñas y específicamente del candomblé, la mujer tiene un papel muy importante, tiene un papel fundamental. Las comunidades más tradicionales son ellas las líderes religiosas, las madres de santo, las que tienen ese poder de evocar lo divino, las que tienen el poder de congregar la comunidad, de organizar la comunidad, las que tienen también el poder de conocimiento sobre las hierbas. Entonces, la mujer es como que el centro de la vida de la comunidad. Hoy día ya vamos a encontrar otras comunidades también lideradas por varones, pero digamos que la herencia más fuerte, más de los antepasados, viene realmente, la fuerza viene por las mujeres. Y aquí para mí fue como que descubrir un mundo de espiritualidad que me tocó la vida así en su totalidad, la vida como mujer afrodescendente, y que pude percibir la divinidad que se revela también en los alimentos, en las plantas, en el cuidado de los niños, también en la lucha en contra del racismo, y una divinidad que a través de las orishas, y yo particularmente me comunico mucho con Oxum, que es una orisha
femenina, ¿no? La diosa de la fecundidad, del oro, de la abundancia. Eso me ha posibilitado realmente encontrarme con mi identidad también de mujer negra y de mujer negra luchadora por los derechos de las mujeres y en contra del racismo. Qué hermoso. Qué hermoso porque sentirnos que tenemos una historia de herencia ancestral desde abuelas, bisabuelas, donde hemos ido tejiendo los hilos de nuestras espiritualidades, creo que eso es algo hermoso y es una riqueza enorme para nosotras en un sentido espiritual. Y lo otro que a mí me parece que también es bien interesante plantear en este diálogo y que creo que es también importante irlo tejiendo, ¿verdad?, en cómo estamos dialogando, es que ¿cómo hacemos desde nuestras espiritualidades para hacer la lucha desde nuestro territorio cuerpo como mujeres en esos pueblos, reconociendo que somos la mitad de cada pueblo, ¿verdad?, en el mundo? ¿Cómo hacemos para que estas manifestaciones de las mujeres originarias, indígenas o afrodescendientes, o garífunas, sean luchas que reivindiquen los cuerpos de las mujeres, porque hay muchos fundamentalismos, ¿verdad?, que tienen que ver con fundamentalismos a veces creados dentro de pueblos. Por ejemplo, hay una comunidad, por ejemplo, en Guatemala, donde en los espacios espirituales del compartir, las mujeres no pueden tocar la marimba o instrumentos, porque hay un fundamentalismo étnico ahí, ¿verdad?, que dice que eso está para los hombres, que son los compañeros quienes tienen la autoridad espiritual para dirigir la comunidad. Como feministas comunitarias y mujeres indígenas, ¿verdad?, nosotras hemos hecho una interpelación amorosa y cósmica, ¿verdad? Pues porque es una incoherencia, como lo plantea la hermana Briseida. ¿Por qué los cuerpos de las mujeres no están ahí dialogando espiritualmente? Entonces, compartir un poco esta parte. ¿Cómo las mujeres nos hemos atrevido desde nuestros pueblos? ¿Qué cosas hemos hecho espiritualmente? ¿Verdad? La hermana Briseida nos compartía esa parte hermosa para tejer esa vida espiritual, para levantar nuevamente los cuerpos, porque luego quiero compartir algo del planteamiento también del feminismo comunitario, que hoy las luchas ya no se hacen solo con el raciocinio, la intelectualidad, con el cuerpo, sino también con el espíritu. Entonces, un poco eso, si quieres, pues no sé, Aurelia, quien desee, quien sienta compartir. Bueno, yo pienso que como mujeres tenemos que llegar hacia la juventud. Tenemos que llegar hacia la juventud para que nuestras jóvenes, mujeres, no se avergüencen de los que ellas son. Tienen que ser ellas mismas. Ya irles enseñando, fomentando nuestro vestuario, nuestra cultura, porque como nosotros sabemos, nosotros somos los espejos de nuestros hijos. Si nosotros no seguimos la cultura nuestra, nuestros hijos no lo van a hacer. Entonces yo pienso que como madres, como mujeres, tenemos que llegar hacia la juventud y formar eso con la juventud. Irles enseñando que ellas son ellas y que no se avergüencen de ser ellas, me explico. Tienen que usar sus vestidos, tienen que usar nuestra espiritualidad. Porque muchas jóvenes garífunas ya no lo quieren hacer. ¿Pero por qué? Porque nosotros como madres no se lo fomentamos. Entonces, yo creo que en eso es muy importante. Y bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Aurelia. Eso es muy importante, cómo hacer del espacio, o sea, cómo recuperar nuestro propio cuerpo y cómo recuperar nuestra propia identidad. Sí. Yo creo que ese es un punto de partida para fortalecer la lucha de nuestros pueblos. Sí. Porque en la historia de América Latina, de Abya Yala, yo creo que lo primero que hizo el colonialismo fue desapropiarnos de nuestros cuerpos, desapropiarnos de nuestra identidad, darnos una identidad asignada desde afuera. Uh-huh. Entonces, con los ojos del otro, ¿no?, sobre todo del otro varón, blanco del norte, con estos ojos fuimos clasificadas, ¿no? Fuimos distribuidas como pueblos, con estos ojos se pusieron los límites también
se establecieron las naciones. Entonces yo creo que aquí recuperar la identidad es un primer paso, porque es como que apropiarnos de nosotras mismas. Y cuando digo identidad, me refiero tanto a la identidad étnico o racial, como también la identidad de género, como mujeres. Y al hacer eso, nos vamos dando cuenta de que el proceso de expropiación, el proceso de colonización, lo primero que hizo fue alejarnos de nuestros cuerpos. Y yo pienso que en ese proceso de recuperación del cuerpo, un elemento fundamental es la espiritualidad. Claro. Que es a partir de ahí que experimentamos nuestro cuerpo de una forma diferente, distinta. Ya, sí. Mira, pienso que esta parte de la identidad, una parte, el Congreso General del Pueblo Cunayala, como tenemos un poquito de ventaja del territorio, como tenemos autonomía, la autonomía exige al gobierno panameño que ellos no pueden meter en nuestro territorio porque ahí están las leyes. Por eso nuestros abuelos lucharon el año 1925. En 1945 crea la Carta Orgánica y aprueba las leyes del comarca Cunayala. Viendo eso, los caciques generales, tenemos caciques de la cultura, caciques administrativo, ellos se unificaron. Como se unieron, llevan un proyecto al gobierno, y ese gobierno de la educación. Entonces aprueba, el gobierno aprueba la educación, y entonces dentro de ese proyecto está metido la identidad del cuerpo. Y aunque digan que no, ellos tienen que aceptar porque hay ley. Y en esa parte pienso que mis abuelos, que mis ancestros pensaron bien a defender en nuestro territorio del año 25, porque ellos no querían que volvieran de nuevo ensangrentamiento del pueblo Cunayala. Por eso lucharon. Por eso tenemos las leyes, y yo a la cual me participo con ellos para rescatar la identidad. ¿Y dónde voy con los chiquitos? Enseñar. El más chiquito ya estamos pasando, digo, ya estamos envejeciendo, y quién sabe si vivimos en mañana, quizás ya no estemos. Alguien tiene que surgirse para rescatar nuestra identidad. Y entonces, como hay leyes en la educación, es fácil entrar en la comarca y enseñarnos. Sí. Tenemos el proyecto. Ese es el ventaja que tengo, a la cual yo lucho para rescatar la identidad. Este año va como 3 años, va a ser el año que viene, ese proyecto que tiene en Congreso de la Cultura. En esa parte doy gracias a mis abuelos que lucharon, que tengo ventaja de esta la identidad. Algo que yo quisiera también que ustedes aportaran desde sus sabidurías, ¿cómo hacemos desde la espiritualidad como mujeres originarias, afroriginarias, para la lucha contra el patriarcado, la lucha contra el racismo, el machismo? Nos interesa mucho eso como hermanas en comunidades. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos aportar a esa parte? Ahí, Lorena, yo pienso que el feminismo comunitario tiene un aporte muy grande, que yo diría en 2 sentidos. Un primero, yo creo que es a mirar con una visión crítico amorosa a nuestras propias tradiciones. Porque yo mentiría si dijera que dentro de las tradiciones afro no hay también diferentes formas de machismo. Y basta con mirar un poco, ampliar un poco la mirada sobre las tradiciones afrodescendientes, que vamos a encontrar esas formas también de machismo. Y todo el machismo que sabemos que llega con la colonización que compartimos hoy día. Entonces yo creo que aquí las mujeres, a partir de la experiencia de lo divino, de la divinidad que hacemos en nuestros cuerpos, en comunión con los otros cuerpos, con la naturaleza, con las niñas, con los niños, con el universo, yo creo que de ahí arrancamos fuerza para buscar otras formas de relaciones mucho más libres, mucho más felices, ¿no? Y en ese sentido podemos ser críticas tanto a nuestras tradiciones ancestrales, ¿no? Que en su momento también tuvieron expresiones machistas, como también desde esas tradiciones recuperar lo que hay de más hermoso, de más liberador, y eso compartir con los demás en búsqueda de nuevas relaciones. Qué lindo. Aurelia. Bueno, yo pienso que el machismo
no podemos seguir como peleando con el machismo, porque no lo vamos a poder acabar. Pero sí involucrar a los hombres, al machismo, hacia nuestra cultura, hacia nuestra espiritualidad. Porque en el caso del pueblo garífuna, se involucran bastante. Se involucran bastante. Hay bastantes jóvenes, hombres en la espiritualidad del pueblo garífuna. Pero así como hay bastantes, también hay muchos que lo rechazan. Sí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Involucrarlos, porque sí se puede. Sí se puede, porque no podemos decir que vamos a acabar con el machismo, porque eso ya viene de la edad de nuestros ancestros. Pero sí podemos combatir un poco y involucrarlos a ellos. Pienso que esa es la manera de involucrarlos. Gracias, Adelia. Yo pienso porque en una de esas iras, a mí me tocó una experiencia bonita. Uno de los caciques me dice: Briseida, hable a los hombres, dale consejo a ellos. En mi mente surge rápido: ese es el momento a pararlo. Había lleno de hombres, casi como 300 hombres estaban en un congreso, y me tocó asesorarla, animarla, hablarla, porque los caciques se dan cuenta. Porque yo pienso, cuando comencé a profundizar en la teología de la cultura, de la espiritualidad, ellos se dieron cuenta, la cosa va seria, porque a mí me gusta hacer relajo con ellos, entonces se dieron cuenta que yo puedo. Entonces me apoyan, los caciques me apoyan. Si hoy estoy aquí sin permiso de ellos, ahora en la mañana me llaman: ¿dónde está Briseida? Estoy acá lejos, lejos de ti, le dije, estoy buscando otro conocimiento, prepárense, le dije. Bueno, entonces allí ellos me dicen: Briseida, esta tarde te toca. Qué lindo. Y hay un asesoramiento de uno de los caciques, me asesora: sé fuerte. Entonces yo lo pregunto: ¿qué le voy a decir a esos hombres que son machistas? Me digo: no le haga caso, enfréntate, estamos aquí contigo, Briseida. Dale lo que vienes dentro de ti, dale. Me levanté, me animaron, me levanté, y entonces comencé a hablar. Hermosa. Primero me tocó hablar de mis hermanas. Somos mujeres. Ustedes, los hombres, ¿dónde nacieron? Nacieron de una mujer. ¿Y por qué lo maltratan? ¿Por qué ustedes tan machistas? Sin la mujer tú no vives. Porque yo soy una flor que está a la orilla del río. Yo esparzo mi perfume y tú encantado con mi perfume. Porque psicológicamente estoy atacando al hombre. Y ustedes dicen que son hombres. ¿Qué significa la palabra hombre? La palabra hombre para mí somos igual. El hombre y la mujer somos iguales. Tú no tienes fuerza, yo tampoco no tengo. Tú, si tú tienes fuerza, yo tengo fuerza también. Si mantienes la casa, yo mantengo también. Entonces, ¿en qué diferencia tenemos? Hay mujeres que quieren surgir, pero ustedes lo impiden. Hermanos, no sean así. Si seguimos en esa parte machismo, no vamos a arreglar el mundo que vivimos. Hay que sernos fuertes, hermanos. Trabajemos con la Madre Tierra. Yo creía que iban a parar y decir, pues, no, al contrario, recibí aplausos de ellos. Y entonces, cuando terminó el cacique, me dio: Briseida, otro día vendrás de nuevo, dale taller a los hombres. Creo que es un enorme trabajo espiritual el que las mujeres hacemos en las comunidades, y creo también en la importancia hermosa de seguirnos recuperando los cuerpos para la vida y de seguir tejiendo entre nosotras las sabidurías plurales, los afectos, desde nosotras las mujeres, para compartir en las comunidades, desde una hermosa espiritualidad o espiritualidades plurales y liberadoras. Gracias, compañeras. Gracias. Gracias. Tenemos propuestas, denuncias y alternativas. Tenemos palabra y tenemos este espacio.